gracias, Tito Mendoza. Yo tengo olfas en el equipo, pero... Tito Mendoza, además gran amigo mío, vegetariano, naturista, porque hay que vivir de mano de la naturaleza. Hay que volver al rabanito, al choclo, vuelvan al choclo. A la escarola, a la radicheta, ¿y por qué no al viejo y noble nabo? Y volver a la fruta. Si quiere triunfar, abuelo, vuelva a la fruta. Yo tengo un primo mío que come ciruela verde todos los días y ahora es agente de la KGB. Y voy a presentar, hablando de fruta, a una uva. Miren la cara que pongo, ¡una uva! ¡Claudia Santos! Te manda carta y pregunta cómo no se le cae el plumero porque de atrás viene el plumero y de adelante tiene el botón. Ya, sí. El botón. ¿Cómo? Dice que es una tuerca, correcto. ¿Cómo va a ser una tuerca? Sí. ¿Y el bulón? Son terribles. Hoy vengo con todo. Hoy estoy hecho un guacho divino. ¿Qué tal? Está haciendo bien ese club nudista, ¿eh? El club nudista a mí me da fuerza, me da alegría, me da vigor. Sí. Me da todo. ¿Qué tiene ahí? ¿Cuántas cosas tiene? De todo. Cancha de básquet, cancha de bocha, tenis, boat, confitería. Tiene un solarium. Ah, sí. Yo voy con 10 amigas mías. Los días nublados. Nos desnudamos 5 acá y 5 acá y nos quedamos así. Si no llega nublado, vos no se quema. No me quemo, pero me caliento como loco.
fiesta, filia mía. He dicho pero miles de veces que no te quiero ver afilando con Romeo. Ay, pero father, yo lo amo, parejo la voz, que estoy preocupada por Quinter Garden. Lo amo, lo amo. Lo amo, ni lo amo. Y lo amo. La próxima vez que lo vea con vos, le reviento la costilla a palazo. ¿Entendés? Por favor, father, no me hables así de Romeo, que lo adoro. Además, es tan débil y delicado. Qué débil. Qué débil y delicado. La última vez que vino, se morfó 9 pizzas, 2 pochos, 1 risotto y 10 litros de vino de Rique. ¿Qué? De Rique. Bueno, che, cortala no es para tanto. Al final había venido cenado, ¿no? Fad, cortala. Menos mal que había venido cenando. Después de comer y tutti eso, se mandó un provechito que casi vamos a parar tutto a Catamarca. Mira, father, yo no soporto, no soporto que me hables mal de Romeo, porque yo lo adoro. Tiene un charme, un glamour. Es tan tierno, tan romántico, tan inteligente. Tiene esa cara de poeta y tiene esas ojeras. ¿Cómo me calientan esas ojeras? ¡Por camoseria! Yo sabía que ese mascalzone te estaba festejando. Julieta, filia mía, te pido per favore que me diga la Verducchi. Sí. Decime. Sí, decime. Sí, decime. Yo te digo. Romeo. Sí. Te festeja, ¿no? Me hace cada fiesta. Ay, ya sabía yo. Ya sabía, lo que pasa es que este mascalzone te tiene engualizado. Te tiene agarrada de encanaruso. ¡Ay, father! ¡No diga eso! Que no diga eso, yo no me doy cuenta que tú toda la noche viene y te arrastra el ala. ¡Ay, no solo arrastra el ala, arrastra tantas cosas! Sí. Yo siempre lo dije, ese mascalzone es un arrastrato. ¡Mira, father! ¡Cortala con todas esas cosas acerca de Romeo! Porque me destrozás todo, me destrozás ilusión, me destrozás la vida, me destrozás el amor. Sí, y Romeo me destroza los balcones. ¿Cómo? Sí. Este mes ya me destrozó 4 balcones. No. ¿No puedo creer? Sí. Perdón, ¿tú conoces la poesía esa 70 balcones y una flor? Sí, la escribió Romeo. No, él destrozó los 70 balcones y no dejó una flor en pie. Además, filia mía. Espérate, me mancharon los dientes. Deja los dientes para otro día. Filia, ¿qué tú sabes? Yo no quiero. ¿Qué tú sabes? ¿Qué me hablas? ¿Portugués? ¿Tú sabes qué? Ábreme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Demais. Demais, meu bem. Eu quero. No. Yo quiero que no lo vea más a Romeo. Porque bueno, tú sabes bien el odio que nos separa a los Capuletti, a los Capuletos y a los Montescos. Sí. Tú sabes bien. Tienes razón, padre. Somos como River y Boca. No nos bancamos más, amor. Sí. Además, ¿sabes qué? Estoy preocupado, filia mía. Muy preocupado. ¿Sabes qué? Pienso a veces que tengo miedo que te engañe y te cuelgue la galleta. No. Romeo, padre, a mí nunca me va a colgar la galleta. Ah, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque antes se la come. Ya me parecía. Ese no era trigo limpio. Algo tenía. Algo tenía en contra. Te digo una cosa. Yo me voy al club a jugar a la bocha con los chosamos. Ay, nene. Pero, father, ¿por qué no la cortás? ¿Por qué no te vas a jugar, qué sé yo, squash, windsurf, polo? A ver si lo encontrás a Roviralta saliendo. Eso, no. Yo voy a jugar a la bocha porque me gusta jugar a la bocha. Ah, además, sí. Me están esperando los muchachos. No te preocupes, father. Además, tengo una cosa. En cualquier momento vengo, ¿eh? Sí. Este seco encontraré con él. ¡Te amaso! Bueno. ¡Te derribiendo la cucusa! Sí. ¡Te mato! Sí. ¿Y capito? Sí, papito. ¿Eu capito? Sí, papito. ¿Eu capito? Sí, papito. ¿Eu capito? Sí, papi. ¿Eu capito? Sí. ¿Eu capito? ¿Eu capito? ¿Eu capito? ¡Lleva, rumera! ¡Su quinta goleta, mi bien! ¡Lleva! ¿Quién es? Soy yo, Julieta, tu amigo. Adelante. Conde de Pio
armó mi amigo. Así es. ¿Qué noticias me traes de Romeo? Te conseguí una cita con él. ¿Y dónde? En la cripta de los enamorados. Oh, ¿y por qué en ese lugar? Porque quiere poner fin a sus días y quiere morir en tus brazos. ¡Ay, adoré! Yo también quiero morir en los brazos de Romeo, conde. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra él? Está tomando mucho. No, ¿como quién? Está tomando mucho, como Tito Mendoza. ¡No! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡No! Y está tan borracho que lo llaman la mulita erótica. ¿La mulita erótica? ¿Y por qué? Porque todas las noches se acuesta con un peludo distinto. ¡Oh! ¡Tonterías, conde de Piermont! Y vayamos a ver a Romeo, esa delicia que quiero que me agarre el canaruzo. ¡Vayamos! Son las 8:30, ¿eh? Julieta. ¿Sí? Qué hermoso reloj tenés. ¿Te gusta? Me lo trajo Father de Miami. ¿Y qué marca? Marca la hora, idiota, saliendo. ¡Ya se la tomó! ¡Ya se la tomó! Ahora le toca al señor que vive al lado. Me voy a agarrar un pedaline de eso que no se empardan. Muera la soda. Viva el vino. Este vino torronté que toma todo lo torrante. Me lo trajo Carlito, Torlica de allá de La Rioja, Carlito. Me dijo, vamos a jugar al truco. Le dije, no sé, vamos a jugar al básquet, no sé. ¿Querés jugar a todo? ¿Por qué no jugamos a la mancha? Peque venenosa. ¿No se me tomó? Olvidaste la bombacha. No, Romeo, no. Yeah. Oh. Ya se la tomó, ya se la tomó. Este vino es cuando inauguraron el canal, lo tienen taponado. Más. Hay que tomar una decisión, amor mío. Yo ya tomé decisión, vermú, cerveza, me estoy tomando este vino. Estoy tomando este vino torronté que viene de pura uva, vino patero. No, no. Vino. Otra decisión. Patero. No. Es patero. No. No. O nos matamos o nos casamos. ¿Y cuál es la diferencia? Nos casamos. Nos casamos, y si nos casamos, ¿a dónde vamos? Al hotel donde siempre íbamos. A enterrar la batatina. A ese hotel a enterrar el batatín y no voy sí, más. ¿Por qué? Oh, yo quiero ir a ese hotel. No voy más porque el dueño es un porcachón, un garquetune. ¿Por qué? Que no me regala más los peines, los sachés con gomina y la... ¿Cómo sachés con gomina? Ese hotel yo con vos no iba. ¿A dónde ibas a un hotel con sachés con gomina que es muy antiguo? ¿Con qué? Con Caserta. ¿Ah? Me calienta. No, con Caserta. Que le fueron así el injerto de pestañas. Bueno, basta. Bueno, vamos. ¿Y qué hacemos? Tiene menos pelo que la bola de billar. Bueno. En serio te digo, que no querés billar, venga. Yo quiero un hotel con vos porque me calentás. No, no. ¿Me calienta todo esto? No tengo... ¿Qué es todo esto? ¡Es músculo! ¡Músculo! ¡Sos el hombre más atlético que he conocido en mi vida! Rambo es una tonta al lado tuyo. Mirá cómo... ¡Cómo me calienta! ¡Vayamos a un hotel! Bueno, ¿qué más? No, señores. Vamos, tengo una idea mejor. Tengo una idea fenómeno. No hacemos lo muerto. Sí. Nuestra familia se van a agarrar la angustia, le agarra el cargo de culpa. ¿Sí, cargo de culpa sí, o cargo de conciencia? Cargo de conciencia. Bueno, ¿y qué pasa? Estoy borracho. ¿Qué pasa?
Entonces se termina el odio entre... Se termina el odio entre los Capuleto y los Montesco. Qué buena idea. ¿Dónde la sacaste? A mí no se me ocurrió. Se la leí un tal William Shakespeare. William Shakespeare. Nos tomamos la pócima. ¿Qué es la pócima? La pócima, vez te lo digo. No, no. ¿Y? Nos tomamos la pócima y nos quedamos dormiditos como muertos 2 o 3 horas. Muy bueno. Después se amiga la familia y salimos vivito y coleando. ¿Vivito y qué? Coleando. ¿Y qué? Coleando, de colea. Ah. Coleando. Coleando, tenés la idea fija. ¿La idea qué? Fija. ¿Qué? Fija. La tengo sorda. ¿De qué? Sorda. ¿Qué? Sorda. Entendí, gorda. También. Sí, la tenés gorda. Por favor, un plano como me caliento. No, 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 no. Toma, agarra, agarra, agarra. Bueno, vamos. Bueno, yo primero me la tomo yo, después te la morfa. Bueno, tómatela. Así con la cosa puesta. Tómatela con la cosa puesta. Me muero. ¿Y? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Querés ir al baño? No. Pedí con gusto a frutilla, me dio con gusto al locro. ¿Qué te pasa? Me dio con gusto al locro, eso que le gusta a Piazzolla. Locro, locro. Ay. Ay, ¿dónde está el Biorzi? Ay, ¿dónde está? No, no hay baño acá, guárdatela. Ay. ¿Qué sensación sentís? Siento como que... Estoy pariendo un piano. Acostate tranquilo. Acostate tranquilo, mi vida. Ay, me dieron jarabe de jalapa. ¿Jarabe de japa? De jalapa, nena. ¿De japa? No entendí lo que es la jalapa. No entiendo lo que es la japa, ni la jalapa, ni la... ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? Seguí para arriba. Maravilloso, maravilloso, cómo me calentás, gordo. Te amo, Fat. ¿Lo que es esto? Puro músculo, puro músculo. Maravilloso. Voy a hacer lo mismo que vos. ¿Dónde dejé la cosa esa que tomaste, la japa esa? La jalapa. ¿Dónde dejaste? Atrás del decorado. Me lo voy a tomar y voy a morir como vos, amor mío, porque ha tenido esto un muy buen efecto. Mmm, qué gusto a tinta, chica. Y ahora, a morirnos, mi amor. Oh. Me trajeron el desayuno a la cama. No, 2 días durmiendo. Y esta está del otro lado, ¿qué estuvimos haciendo? Con razón le besaba los zapatos sin darme cuenta. ¿Qué hace con el frasquito en la mano? La pócima. La pócima. ¡No! ¡No! Tomó ácido. Se equivocó. ¡Adiós, silicona! ¡Bolia! ¡Bolia! ¡La tengo muerta! ¿Cómo hago para levantarla? Romeo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Romeo? No, vos estás muerta, Moria.
Pero mira qué pasó. La tengo muerta, Alberto Mazzini. ¿Y qué pensás hacer? La tengo muerta. ¿Por qué? ¿Qué pensás hacer? Y la voy a enterrar un rato. Digo, la voy a enterrar. Entonces, ¿querés que te ayude? ¿Eh? ¿Querés que te ayude, Romeo? No, yo sin público me gusta. Ahora andate porque todavía está tibia. Que tenga calor y que voy a presentar a Andrea del Frate. Es real y puntual, es la más aplicada del colegio del canal. Llega siempre 2 horas. ¿Qué 2 horas? Hoy empezamos a grabar a las 10 de la mañana y estuvo a las 2 de la mañana ya en el canal. O es muy puntual o anda con el sereno. Basta, calla boca. Te invito a comer esta noche. ¿Sí? Vamos a hablar de nuestro futuro, digo, de nuestro proyecto. ¿Vas a cocinar vos? No, yo no sé cocinar. ¿Cómo? Se me dijeron que sos un maestro de la gastronomía. No, mentira, te engropieron. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo? Si vos mismo te escuché decir que te dedicabas al arte culinario. Eso era cuando daba inyecciones. De amor, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, de cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Thank you.
aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las yo nunca besaré. Quinton, campeón, y todo lo que termine con on. ¿Qué haces, Avalon? ¿Cómo andas? Bien, Nero. ¿Cómo anda tu cosa? ¿Bien? ¿Bien? ¿Usted me permite, señor cordobés? Ajá. Voy a tener el honor de presentarme. Ajá. Yo soy nada más y nada menos que, bueno, que don Diego. ¿Qué tal, Diego? Y yo soy Miguelito. ¿Qué hace, Camilón? Ay. Ay, señor, no me cuenta. ¿Es realmente usted el cordobés? Claro que sí que soy el cordobés. Mira, para que no tengan ninguna duda, mira, yo nací en Villa María. Me crié en Villa Carlos Paz y me recibí de torero en Cajoquín, toreando con un chivito. Un chivito lindo. Después nos hicimos un asado, nos chupamos hasta las cutículas, ¿no? Gracias por venir, cordobés. Pero, pues, ¿y quién lo trajo por aquí? El 67. Sí, pero antes, ¿sabe qué? Tomé el 13. ¿Por qué menciona usted el número 13, que es fatal? Pero no, después, ¿sabe qué? Tomé el 17. ¿Qué está diciendo, hombre? ¿Qué está nombrando la desgracia? Claro. Después tomé el 48. ¡Ay, mi madre! ¡No se ponga así! ¡Ey, que le agarra el zorro! ¿Pero cómo está nombrando usted al muerto aquí, parra? ¡Eso, por Dios! ¡Toque mamadera! ¡Toque mamadera! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasó? Nada, que para ahuyentar la mala suerte me he clavado una astilla. Ah, ¿querés que te la saque? No me la saque, déjemela. Pues basta, basta de superchería, que yo no creo en supersticiones. ¿Ah, no? Y para que vean, voy a nombrar al número fatídico para que vean que yo no creo en la mala suerte. No, por Dios, Sabadín, no lo nombre. Lo voy a nombrar. Por Dios, no lo nombre. Lo voy a nombrar. Ay, lo va a nombrar. Y aquí van a ver que no va a pasar nada. Ay. ¡13! ¡No tiren de atrás! Cualquier cosa. Sí, señor, sí, señor. Yo también, yo no le hago asco a nada. Que venga y yo me la aguanto toda. Corpeado. Ve tú a ver quién es, Leticia. A ver. ¿Quién es? Es François Casanova. ¿Sí? Con su grupo Caviar, que vienen a ofrecerle a Sabadín en homenaje una semblanza de la ópera Carmen. Muchas gracias. Vamos a verlo. Vamos, no pase nada. Thank you.
Bueno, pero a pesar de todo, no me puedo olvidar de ese maldito sueño. Es un sueño que me corroe el pensamiento. Pero está loco, ¿no? ¿Quieres que te solucione? Sí,
¿Quieres que yo te saque esa duda para siempre? Sácala. Pues voy a llamar a dos gitanas que te van a leer las manos. ¿Dos gitanas? Y nunca más vas a dudar. ¿Y quiénes son? ¿Son esas gitanas? La Tota y la Porota. ¿Ustedes saben leer la mano? Pero nosotros sabemos leer la mano, las patas y hasta por las arrugas de las verijas. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Así, ¿y qué más leen? Leemos diario, revista. Mira la borra del café, la yerba del mate, la olla del tuco. Quiere decir que son completas. Bueno, completa. Bueno, pero saben no nos hacer, falta nada. Me refiero que saben hacer de todo. ¿Cómo sabes? No se me ocurre. ¿Qué me lo ha explicado? Bueno, y... Vos sabéis, vos me conocéis de algún lado. No, hombre, no. Pero esos ojos son tan profundos. Dicen tanto esos ojos. Pues mis ojos no son de lente de contacto. No, por Dios. Son ojos naturales. Ya me di cuenta. Natural como todo lo que la tiene. En la casa de la gitana, la morocha, la cachufleta. Ah, sí, famosa. Bueno, ¿usted me va a leer las manos? ¿Cómo no le voy a leer las manos? Sí. Acomode usted, animal, acomode. Sí, me siento aquí. ¿Me puedo sentar acá que tengo los garrones medio? ¡Ay! ¡Qué chicoria! Me quedó apretado el tejelín, papá. A ver. Hey. Yo quiero que me digas usted algo de la línea de la vida. La línea, ay, Dios mío, uy, 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 uy. ¿Qué? Usted la tiene larga. Bueno, sí, sí. La línea de la vida. Pero dígame una cosa. ¿Qué? ¿Usted vivió, nació, mejor dicho, en el 11? No, ¿por qué? Porque la tiene cortada. ¿Quiere que le diga una cosa? Diga, entrañita mía. Diga. Tú vas a vivir nada más que 30 años. ¿Cómo 30 años? ¿Cómo voy a vivir 30 años si yo ya tengo 50? ¡Usted está muerto! No, muerto no estoy, todavía no muerto, no. Bueno, a ver si me dice algo del dinero. Dinero. A ver si voy a ganar dinero. Dinero. Poderoso señor el don Dinero. Uh-huh. Hoy por estas manos rugosas. Sí. Y con olor a pringosa. Sí, claro. Veo pasar mucho dinero, muchos dólares. Van a pasar mucho dinerillo con estas manos. Millones. Voy a ser millonario. No, vas a ser cajero de un banco. ¿Pero qué está diciendo usted, estupideces, señora? Un momentito, no te hagas el grasón conmigo, que me saco un zapato y te asfixio. No, por Dios. Ordinario. Quiero que me diga la línea de la mano para saber cómo conducírmela. Por ejemplo, el trabajo. ¿Qué tal me va a ir de un adelante el trabajo? Ya ves. El trabajo. Veo mucho trabajo. Sí. Veo que vas a trabajar mucho este verano. ¿Ah, vas sí? a trabajar mucho como loco, sí. ¿Y dónde voy a trabajar? Déjame, siendo un tufillo como a pescado. ¿Pescado? Sí, tú vas a trabajar en Mar de Plata. ¿Sí? Sí. ¿Y? Con el forajido de Porcel y el cabrón de Jorge Luz. ¡Qué interesante! ¿Y voy a ganar mucho dinero? No, acá se te da vuelta todo porque hay un empresario. ¿Qué? Que le llamamos el remendao. ¿Qué? El estebanés. Ah, sí. Que te llora, es un urutaú llorando plata. Dice, no me dan los números. Allí
Más muerto. Qué lástima, digo yo. Maldita sea mi estampa. ¿Y en el amor? ¿En el amor? ¿En el amor? ¿Qué tal, señora? ¿Me va a ir en el amor? Diga usted. Aquí veo una mujer alta, grandota, tipo animal como tú. ¿Así, grandota? Sí, con unas manazas y unas patas así. Pero mucho busto, muy bustona, muy bustona. Ah, bien despachada. Bien despachada. Y va a estar muy enamorada de mí. ¿Me va a querer mucho? Te va a querer mucho, pero un momento, querido. ¿Qué? Te va a dar la espalda. ¿La espalda? Sí. ¿Y por qué? ¿Dónde la voy a conocer? En la Panamericana. ¡Ay! ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¡Ay, yo quiero que me lean la mano a mí! ¡Yo quiero que usted me lea la mano! Bueno, si se empeña, se la vea la... Ay, bueno, dígame, ¿en trabajo qué ve? Ah, aquí veo que usted va a trabajar en un espectáculo. ¡Ay! En teatro. No, en circo. En un circo. ¿Trapecista o malabarista? Tragasable. Traga cañones, traga hacha, traga todo. Traga gomera. Ay. Dígame una cosa. Sí. ¿Usted ve que me voy a casar? Esa línea está un poco borroneada. Perdón, buena moza. ¿Y qué otra raya ve? Ve una raya, pero está muy usada. Muy vapuleada. Se ve que ha caminado mucha gente. Perdón. Otra pregunta quiero hacerle. ¿Y en el arte me voy a destacar? Te vas a destacar como bailarín. ¡Ay! ¡Bailarín clásico! ¡Sí! Bueno, entonces yo me voy a especializar en la muerte del cisne. Creo que te vas a especializar en la muerte del ganso. A ver, ¿a mí quién me va a leer la mano? A ver. Yo te la voy a leer, entrañitas mías. A ver, mira. Quiero que me vea la línea del trabajo, a ver qué es lo que hay. Más que línea, acá yo veo una raya. Más que raya, veo una calle. ¿Una calle? Sí. ¿Que es muy importante? Sí, será importante que van a tener que hacerle un monumento. Ajá, ¿y cómo se llama la calle? La Rea. La Rea, me suena, la Rea. No sé de dónde me suena. Y rapidísimo te digo que va a haber una calle muy importante también en tu vía. Ajá, ¿y cómo se llama esa calle? Rivadavia. Y por esa calle Rivadavia veo a tres tíos corriendo. A José María Muñoz, Armudo Carrizo y a Fernando el Bravo. Bueno, basta. Basta, que esta es mi casa. ¿Quién me va a leer las manos a mí? Te la voy a leer, perdón, que la crucé por adelante. Te la voy a leer, ¿no? A ver, ¿qué lee? Y leo que vas a durar poco en este programa. Las líneas de la mano, ¿no las tengo largas? No, yo te la veo muy cortita. ¿Cómo? Si anoche me dijeron que la tenía larga, muy larga. Te mintieron. Te engañaron como una sirvienta japonesa de 14 años. Bueno, basta. ¿Qué más lees? La tenés cortita y chanfleada. ¿Y qué otra cosa lees? A ver. Leo algo trágico y terrible. Claro. Ese sueño maldito que tuve. Sí, que ganaba ser Martín Fierro. Fue un sueño, no le hagas caso, va a ser difícil. ¿Qué sueño trágico era? Era un sueño que el toro me metía los cuernos. Ay, andás noviando con un toro. ¿Cómo? No sé, un chivo, una oveja, pero un toro. ¿Pero qué dice esta gorda asquerosa? ¿Qué dice? ¡Estira de aquí! ¡Qué un momentito! ¡Nada de gorda asquerosa! La gorda será sucia para su cuerpo. ¿Cómo? Pero es mi amiga y la voy a defender. Usted a mi patrón no le grita. ¡Bien dicho! ¡Mira esta rata de albañá! Oye, mira, te voy a agarrar del moño este. Te voy a dar una patada que te voy a mandar a Montevideo, al barrio Latea. ¡Sí! Vamos a Montevideo, que quiere ir a la pasiva a comer panchito. Y choto, perdón. Ay, chotito. Perdón. ¿Qué?
¿Pero ustedes son gitanas o no son gitanas? Somos gitanas desde que nos escapamos de nuestros hogares. Sí, señor. Sí. ¿Y usted a qué edad se escapó? ¿Yo? A los 14 años. Y yo a los 13. No. 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 Lo dije sin querer. No. Sabadín, tota, no. Tota, no fue mi intención. Tota, querida Tota, reina. ¡Ah! No me asustes, Tota, no me asustes. Ay, menos mal que me despertó. Ay, Tota. Era un sueño terrible. Tan terrible que como a María Antonieta le cambió el color del pelo, Tota. Ay, hábleme, reina. Fui a la peluquería ayer. Ah, bueno, ¿pero qué soñó? Soñaba que éramos dos gitanas. ¿Dos gitanas? Que había toreros en una casa española. Ay, ¿cómo gustaría? Me hizo acordar... ¿A qué? La película Sangre y Arena. Sangre y Arena. Ay, una película. ¿Cómo me gustaría hacer mi... Daría mi vida por hacer una película. Ah, está gorda de tanto pensar en una película. Va a terminar en cinta. ¿Quieren verdurita o carne? Insaciable, degenerado. La carne es para mí. Bueno, voy a compartir un poco de lomo. ¿Eh? ¿Quién es lomo? Colita de cuadril. Ah, ¿querés colita de cuadril, degenerado? Ya viene un poco quemada porque viene Sabina de Matei. Para Sabina de Matei. Miren qué geografía. Acá está el país entero, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le envidio a Cafiero? Ay, ¿cómo estaría estar sentado en la gobernación ahí adentro? Sentado. Ay, tenés tu explorador propio, me dijeron. No, no tengo novio. No, ya te vi en la seca. Con un flaco que lo tenía como una lapicera apretada. Y sabes que te lo digo en serio. No, lo que pasa es que todavía no llego a mi explorador. ¿No nos llegó? No. No, no me hablé de explorador ni me nombré esa palabra porque me trae recuerdos graves, trágicos, diría yo. Una vez en un safari en el África, me quedé dormido en una cueva. Cuando abro los ojos veo un gorila gigante con un pote en la mano. Y fue terrible. ¿Qué pasó? Me da vergüenza. Ay, Jorge, cuénteme. Ay, sufrí. Ay. Abusó de mí. Y yo le canté, abusó. Ay. Me violó. ¿Me violó este degenerado? No, Jorge, pero no se ponga así. No se ponga así, Jorge. ¿No que me vas a llorar a mí al final? Pero me abusó de mí. Jorge, yo le digo una cosa. Olvídese, ya pasó. Bueno. Aparte, el gorila no habla. No habla, no habla, ni escribe, ni nada. No me mandó una postal, nada.
Gatita uruguaya, hincha de Nacional. No, de Racing de Montevideo. De Peñarol. De Peñarol, perdón. Yo tenía una tía que jugaba de 10 en Danubio. Chueca, pero buena jugadora de fútbol. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, lo más bien, Jorge. Jorge, tengo una curiosidad. ¿Hace tiempo que no me habla del club nudista donde usted va? Siempre voy a ese club nudista. Es un club que cada vez está más estricto. ¿Sí? Hay que ir completamente desnudo. No, no hay que tener nada encima. A una amiga mía le echaron del club. ¿Sí? ¿Qué tenía encima? A mí. Color de verano que tiene. Qué rico eres. ¿Dónde tomas? ¿En una pizzería abajo? ¿Dónde puedo, hijo? Estoy muy contento. ¿Por qué? Muy contento. Mira, mañana me voy a la estancia de un amigo mío que hace una gran fiesta. Va a haber asado con cuero, carrera de sortijas, doma y luego meta folclore. ¿Y usted sabe algo de folclore? No, por eso he venido. No quiero hacer papelones. Yo te he venido a ti. Háblame de los gauchos. Los gauchos. El gaucho fue el primer travesti que hubo en la historia. No, primero, usa bombacha, chiripá con puntilla, monedero en la cintura y pañuelito al cuello. Y hay algunos gauchos que usan alpargata con tacos altos. ¿Pero quién usa alpargatas con tacos altos? Los gauchos coreógrafos. ¿Y tú cómo los conoces? Porque yo soy amigo de Gaucho Fernández, coreógrafo viejo. Le chorrea la empanada, le chorrea todo. Háblame de los gauchos coreógrafos. Bueno, no son lo que dicen. Vio que los gauchos que son así muy... recios. Eso dice, ¡se va la primerita! Los gauchos coreógrafos dicen de otra manera. Huye despavorida como una bruja despeinada la primera. No te creo. Sí, créame. Dime, ¿tú sabes algo de caballos? ¿Cómo son los que tienen cuatro patas eso? Tú montas en pelo. ¿Qué? ¿Tú montas en pelo? No, yo no tomo. ¿En pelo? ¡Ah, en pelo! ¡En pelo! No, yo conozco mucho de caballo. ¿Conoces? ¿Cómo? Hombre. Yo a los 7 años me traían un caballo, me vendaban los ojos, le tocaba el lomo, este burro. después me traían otro, decía, este es Tobiano, me traían otro, este es Salazán, este es Colorado, este es Tordillo. ¿Y acertaba siempre? Nunca. Pero tú realmente, realmente, Rocillo de mi vida, ¿sabes algo o no de caballos? ¿No? ¿O no sabes? Yo me crié en el campo. ¡No! Yo me crié en el campo donde había boxes y roperos. Hombre, había boxes para los caballos, ¿el ropero para qué? Para el percherón. Bendito sea Dios. Yo tenía una gallina pobrecita que ponía huevos cuadrados. ¿La gallina ponía huevos cuadrados? Porque el gallo que la pisaba tenía pie plano. Y una vez que hubo un viento pampero, una gallina puso 70 veces el mismo huevo. ¿Qué no? La última vez que lo puso fue un pollo con papa ya. Ay, Rafillo, tú no tienes arreglo. Dime, ¿tú puedes enseñarme alguna danza folclórica? Por ejemplo, una zamba, por ejemplo. El dime queda. La zamba se la voy a enseñar a la chica. Si es que sabe. Muy bien, así me gusta que hayas entrado a tiempo. ¿Por qué no bailas una zamba con Rofa si yo... ¿Sabes bailar zamba, piba? ¿Tú sabes? Bueno, está bien. Estoy hablando, piba. Bueno, hija, atiende al lado. Sí, señor. ¿Sabes bailar zamba? Eso, ahí. Mire, la zamba la sé bailar. Y le digo, comienza con unos aros, que es un requiebro que se hace... No, si comienza con aros ya es otra cosa. Es un requiebro que se hace... Ya lo sé, que es el requiebro. Bueno, a ver. ¡Aro, aro, aro, aro! Ahí está. ¡Aro! ¡Aro! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un hueso.
No lo vuelvas a hacer porque me sucede ese chiripá. Muy bien. A ver el aro tuyo. El aro, el aro. El aro, ese aro. A ver el aro. Aro, aro, aro. Pasó bajo mi ventana, pero mi oído fue sordo. Y no diga más macana porque usted es un chanta gordo. Muy bien, ahora Rafita. Gordo. ¿Gordo a mí al hijo de Cormillón? No. Aro. Lo que te digo yo. No. Aro, aro, aro. Eso faltaba. El aro. Aro. Aro, aro, aro. Aro. Lo que yo te digo puede sonar fulero. Me has puesto en un brete. Cuando yo era diarero, bien te gustaba la priete. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Y sigue que yo saca la ropa, yo le digo adentro. Ah, bien. Y adentro. Ahí está. ¿Cómo sigue? Adentro. Muy bien. Adentro. No me toque. No. Adentro. Mire, suélteme. Suélteme. No, suélteme. Suélteme. Mire, por más que insista. ¡Vaya a ser él! Mire, por más que insista, no se va a salir con la suya. Eso, tiene razón, Mirta. No vas a salir con la tuya. Que no, yo salgo con la mía. Usted haga lo que quiera. Cada uno sale con la de uno, querido. ¿Vos querés hacer trueque? Salí ganando vos, ¿eh? No. Déjalo ya, déjalo ya, déjalo. Cada vez te resistí menos, ¿eh? Mira, esta es una playa tranquila. Al menos no veo ningún idiota por acá. Yo sí, yo veo. ¿Ah, sí? ¿Dónde, dónde? No sé, de vuelta, lo tengo enfrente mío. No lo veo. Yo lo veo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Grandote, colado, usa bigote. ¡Ah! Así que usa bigote. Y tiene el pelito en las patas. No. La verdad no lo veo. No, pero dejémoslos ahí, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Déjeme hablar con mi mujer porque tengo un entuerto con ella. Mira, querida, yo me voy a ir ahora a encontrarme con los muchachos. Voy a jugar al ludo, ¿eh? Sí. Espero que te comportes correctamente. Porque vos, vos, querida, y es necesario que lo sepas, vos sos una desfachatada. Sí, señor. ¿Me entendiste? ¿Qué te parece? ¿Sabe lo que pasa? ¿Le gustan los babosos? ¿En serio? ¡Le gustan los babosos! Ay, ay, ay. Mire, si la llego a encontrar con un baboso, ¿sabés lo que te hago, no? ¿Sabés lo que te hacemos? ¿Qué me vas a hacer? A lo mejor no te digo nada, ¿eh? ¿Sabés lo que le haría yo, no? ¿Así usted también le haría algo a ella? Le daría con la cabeza en los médanos. Ay, no, no, hable, hable, hable. Veo que... La agarraría del cogote y boca abajo el día. Besá la arena, besá la arena. Usted me parece un hombre muy centrado, por eso... tragar arena. Yo quiero que se explaye, así que usted hable, despójese, despójese, hable, 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 despójese, despójese. También yo me... ¡Ah! ¿Qué hace? Me despojo de todo. No, hombre, no, ¿cómo no? Que no, ¿cómo que no? Usted no me interpreta, me refiero que... Me refiero que hable sin ambajes, sin tapujos. Dígame la verdad, si usted la encontraría, ¿qué le haría? ¿No la reventaría? Yo la reventaría. ¿Te das cuenta? Entre él y yo, te vamos a reventar. No, 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 yo solo, vos mirá, vos descansá. ¿Y qué hago yo? Aplaudí, saca fotos, qué lindo. No, 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 no. Agarras el chumbo como el de Loma y... No, 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 ¿cómo le voy a molestar a usted, por favor? La reventamos entre los dos. Bueno, pero yo primero, porque vos... ¿Qué le traje? Bueno, vamos a reventar. Acá el señor interpreta mis sentimientos. Sí, señor. Un hombre culto, educado, sí. Un hombre honesto, un hombre puro, un hombre excelso. Sí. Comportate correctamente porque si no te reviento yo también, ¿me entendiste? ¡Sí, papito! ¡Cuidadito, eh! Bueno, ya lo sabes. ¿Dónde conoció esta muralla china con patas? ¡Asesino! ¡Asesino! En una cancha de tenis. Yo filmaba una publicidad y él sacaba fotos. Qué lindo es el tenis. Ay, a mí también me encanta el tenis. Me encanta, me encanta. Adoro a Guillermo Vilas. Ey, me hubiera dicho, recién lo acabo de dejar en la confitería. ¿Ah, sí? Oh, si habremos dialogado. No me diga, ¿tanta confianza tiene con él? ¿Quién le encordaba la raqueta? ¿Quién le tenía las pelotas? No. ¿Quién? No me diga que usted era el que le tenía las pelotas. ¿Cómo? Y él me las tenía a mí, según... Una vez yo estaba jugando al golf y él se fue con... ¿Al golf? Sí. ¿También sabe de golf? ¿Cómo? Sí, escucha. ¿También sabe de golf? ¿Y al Chino Fernández quién enseñó? ¿A De Vicenzo? Yo sé, yo sé. ¿A De Vicenzo? Entonces usted es un maestro. Más o menos. Ay, sí, ¿por qué no me enseña? Lo primero que hay que hacer es saber agarrar el palo. Bueno, en eso ha
ando un poco floja. ¿Por qué? Porque yo nunca agarré un palo. ¡Aplausos! Están aplaudiendo el mejor chiste de la noche. Yo te voy a enseñar. ¿Me vas a enseñar? ¿Cómo me pongo? ¿Así? Bueno. Si vos sabés. Mira, yo te puedo enseñar, pero enseñar con lo que... Bueno, vos sabés. Sí, dejémoslo ahí. Sí. Agárralo. De acá. El Bat Swing, el Bat... ¿Qué perfume tenés puesto? Bajo el puente de Aviñón. Fíjate que bajo el puente hay un ninjero atajando un penal. ¡Ay, qué gracioso! ¿Y usted qué perfume usa? ¿Del Cairo? No, del Baraito. ¡Así los quería agarrar, eh! No. ¿Qué estaban haciendo? Le estaba enseñando a agarrar el palo. ¡Ah, degenerado! Así que agarrabas el palo, ¿no? Pero yo te voy a explicar, papi. ¿Qué vas a explicar? ¿Ibas a explicar? Papi, escúchame. Ya me decía mi madre, no te cases con esta loca. No te cases, hijo, con esta loca. Es una desgracia. Yo te lo dije. Y me casé con ella, para mi desgracia. Me engaña con todo el mundo, señor. ¿Qué le parece? No, conmigo me engaña, no. Me engaña con todo. No, conmigo, falto yo nada más. Pero va a querer engañarme con usted. ¿Pero qué hago con usted ahora? Dígame, ¿qué es lo que puedo hacer con usted? Me da un besito y queda mamá, ¿no? Sin vergüenza, ha mancillado mi honor. Lo que voy a hacer es matarte. ¡No! Sí, te voy a matar. ¡Qué chiquitita! Chiquitita. Que... Sea chiquitita, pero... Pero es más grande que la suya. Vamos. No, eso es lo que vos querés. Sáquela, sáquela. Vamos. Yo te digo una cosa, yo tengo una cosa así, ya estoy en el psicólogo, ¿eh? ¿Psicólogo? ¿Por qué? No hables así. Ya sé que tenés más grande que... Esta es grande, la tuya es una porquería. Pelala, pelala. No la tengo acá. Pelala. Así que esta es chiquita, ¿no? Pero esta mata. La mía es una común. ¿Es común? Como un pibe de 9 años, sí. Tiene un gatillo. Tiene un gatillo que no sabe. Bueno, ahora prepárate a morir. Está bien, ¿me preparo bien? Prepárate bien. Te va a tomar 20 o 30 años. No, qué bien. ¡Ahora te voy a matar! Bueno, por lo menos dame una bala. No tengo ni revólver, no tengo nada. Será posible. Con estos miserables te juntas vos. Toma, aquí tenés una bala. Toma. Exactamente. Bueno, prepárate a morir, ¿eh? Ahí está. Mírame, eso. Mírame. Sí. Porque la corneta para matar cornutos.
Armando Manzanero, ese genial compositor mexicano, y su hermosa canción que le voy a cantar, acompañado siempre por el maestro Juliano al piano. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, solamente mía. Mía. Lleno de emoción y con buen humor.